Hey guys, I need an order of shrimp soup for table 10 and 4 buttered fish for table 14. Hurry up, please. Julio, Armilo, you can go eat. Yes, come sir. Back soon. ¿Sabes qué es lo que me gustaba que me cocinaba mi mamá? Huevito con chaya. ¿Chaya? La chaya es como... es como una espinaca. Pero cuando la cocina mi mamá, sabe deliciosa. Recuerdo que cuando llegaba mi mamá con la masa de maíz, se iba a la cocina que está en el fondo del patio. Así se acostumbraba allá en mi pueblo, allá en Teabo. Pero primero iba por la chaya que estaba sembrada al fondo del patio. Mi mamá elige las hojas que va a cortar. Malo, ¿quién chaya? Upastar en todo. Buenos días, chaya. ¿Te puedo arrancar? Hay que pedirle permiso a la chaya para que no seas picado por los pelitos de sus hojas. La resina de la chaya es lechosa y dicen que sirve para curar algunas heridas. Bueno, eso escuchaba de mi abuela. Es hora de prender la leña. Y a un lado de la cocina está el chuntul, donde Cuca la gallina empolla sus huevos. Siempre la comida es fresca, del día. Para acompañar el huevito, mi mamá me preparaba frijol colado y siempre limpiaba uno a uno cada frijol de cualquier basura o piedrita. De la cantidad de frijol, se le echan 3 veces más de agua para hervirlo hasta que quede suave. A este punto le llamamos frijol cabal. Después, mi mamá lo exprime. Lo hace yach. ¿Yach? Sí, lo exprime. Lo deshace con las manos y luego lo cuela con un poco de agua. Con un pedacito de cebolla picada y 2 cucharadas de mantequita de cerdo, sofríe el chile izcatit y el chile habanero. Ya acitronados, echa el frijol colado y una ramita de pasote. Ah, claro. Y su punto de sal. El frijol, en cuanto más lo cuezas y lo muevas, es como queda más espeso. A nosotros nos gusta cremoso. Para el huevito, se pica la cebolla y la chaya. Se rompen los huevos y se baten. En la sartén bien caliente se echan 2 cucharadas de manteca, la cebolla y la chaya hasta que se cuezan. Después se pone el huevo, sal y a mover hasta que quede bien cocido. Y no pueden faltar las tortillas a mano. A mi mamá le salen mejor que mi abuelita. Me extraño comer así. Así era mi vida. Así comíamos allá en el pueblo. Mi mamá lo llamaba huevito con chaya.